almenys, ja sé que qui m'hagi sentit alguna altra vegada i sobretot l'última conferència que vam fer del Dia Internacional dels Arxius, vaig dir que era un dia especial. I si ho torno a dir avui, diran, ostres, aquest home sempre diu el mateix. Però és un dia especial avui, el que passa que és un dia especial diferent. I és un dia especial perquè no és que estigués previst fer aquesta conferència, fer aquesta xerrada, aquesta presentació. I jo diria que és molt especial per diverses coses. La primera és per la confluència de coses que no estaven previstes, que és que vingués algú a oferir-nos un àlbum, que ja de per si un àlbum familiar ja és prou, diguem, sempre té un vincle emocional molt, molt fort amb la persona, amb la família que l'ha produït, que l'ha guardat, que l'ha gestionat, com perquè te'l vinguin a oferir. Aquesta és la primera qüestió. Això és prou excepcional. La segona és que l'àlbum és excepcional en si mateix. No? És un àlbum que ho explicarà primer la Betsy, ho explicarà després en David. És un àlbum que és extremadament interessant. Però és que a més es dona la circumstància que a terra fa uns mesos la Betsy Curiel a fer unes pràctiques i resulta que posa el focus en l'anàlisi i en l'estudi d'aquest àlbum i diu, ostres, d'aquí se'n pot treure petroli. I per tant és un dia que jo penso que s'han alineat moltes coses i justament parlant-ne amb en David, amb la Rosa Maria, amb la Betsy, diguem, escolteu, la Betsy marxa, torna a casa seva d'aquí res. Hem d'aprofitar les circumstàncies de que això pugui ser conegut. No? I diguem que estem parlant d'un àlbum que és de finals del XIX fins a mitjans del segle XX, amb més de 500 fotografies, un àlbum familiar que tothom ja ha fet la seva aportació fotogràfica, que s'ha anat construint mica en mica, no? De la mateixa manera que ens construeix, per dir-ho d'alguna manera, l'identitat d'una família. És a dir, un àlbum en blanc que cadascú hi aporta una fotografia. No? Això fa que al llarg dels anys aquest àlbum, aquest, i tots els àlbums familiars, siguin part molt important de la vida de cadascun de nosaltres. No sé en el futur, però els àlbums no sé de què se'n farà, perquè estan en els mòbils, serà molt més complicat. Per tant, també és testimoni d'un temps. Però el més interessant, quan repassava les notes que he anat demanant, també un i l'altre, és que aquest àlbum, que era inicialment del pare de la Rosa Maria, en el moment que es mor el pare de la Rosa Maria, passa a la seva mare i queda endreçat en un armari. Es produeix un redescobriment d'aquest àlbum i altre material fotogràfic amb la mort de la seva mare, provoca que arran de l'àlbum, per dir-ho d'alguna manera, es reuneixi la família i hi ha la feliç idea, per dir-ho d'alguna manera, de la Rosa Maria d'oferir-nos a nosaltres. Per tant, els que ho hem viscut de prop, hi ha una part emocional important que fa que, jo no sé si podem parlar de negociació, perquè no ha sigut una negociació, però sí que és veritat que hi ha un vincle emocional que fa que es passi un dol a l'hora de donar aquest àlbum. No? Nosaltres hem intentat suavitzar-ho, perquè és allò de dir, escolta, el fa servir per moltes coses a nivell professional, perquè fa les seves investigacions també, a nivell emocional, però necessita que intervinguem i en tinguem cura de seguida, perquè està en un estat, diguem, relativament perillós per la seva conservació. Això ara s'ha aturat. I hem trobat una solució, que ha sigut fer una digitalització, hem recuperat algunes imatges, les hem retocades i hem fet un àlbum facsímil. Amb la qual cosa, aquest dol personal ha sigut més fàcil de passar. Per tant, ens trobem aquí, amb aquestes circumstàncies, amb aquest àlbum, amb aquest context i aquestes tres persones. Les presentaré, la Rosa Maria no penso que no cal que la presenti. La Betsy Curiel és de Mèxic, és llicenciada en restauració, conservadora i restauració per l'Escola de Conservació i Restauració d'Occident de Guadalajara, Mèxic. Va venir aquí el gener de l'any passat a fer un màster a l'Escola de Conservació i Restauració, no, perdó, a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i arran d'aquest màster aquí a Catalunya ve a fer unes pràctiques afortunades amb nosaltres i ja veureu que és una persona que s'explica molt bé i que a més entén el català perfectament, per tant
no era cap problema fer les preguntes que vulgueu al final. I finalment en David Iglesias, que és el cap de secció de documentació fotogràfica i audiovisual, evidentment del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, que jo penso que no cal que faci cap presentació, i ell aterrarà aquest àlbum a el que és el context de la ciutat, que és un altre aspecte important. Per tant, jo he dit els 5 minuts, 5 minuts tard que hem començat, 5 minuts que he xerrat, i ara ja us toca a vosaltres. Començarà primer la Rosa Maria i després passem la paraula directament a la Betsy i a en David. Molt bé. Bueno, doncs, hola a tothom, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estic molt sorpresa i molt contenta. No m'hagués imaginat mai que això em pogués arribar a passar amb això d'aquest àlbum. Estic molt feliç de veure-us i molt i molt contenta. El primer que vull fer jo ara aquí doncs, és donar les gràcies, evidentment, donar les gràcies a l'Arxiu Municipal, que s'han portat tan estupendament amb mi, tant el director com en David Casellas, com les, i, bueno, i ella, no diguem, la Betsy, que bueno, hem fet el que dèiem, com una espècie de relació rara, que tot ha anat sortint d'una manera suau, sense el que deies tu, ni negociacions hi ha hagut, simplement jo el vaig acabar donant perquè jo sabia que era exactament el que havia de fer. Estic molt contenta i moltes gràcies, és el que us volia dir. Llavors, jo us explicaré una mica el per què vaig portar, que tenia aquesta dèria de portar aquest àlbum aquí. Són coses, hi ha com dues raons importants. Una que és molt personal i l'altra que ja és una mica més, no tècnica, però sí artística. A veure, la personal és que, com ha dit ell, el meu pare va morir, que jo tenia 9 anys acabats de fer. I això que sembla una cosa que no té gaire importància, en realitat en té moltíssima. I a més en aquells temps de la postguerra, jo tenia la sensació de com si el meu pare se n'hagués anat. És a dir, ningú em va dir que s'havia mort. Eren coses d'aquell temps, jo poder, perquè era una nena, jo què sé, vull dir, la qüestió és que ningú em va dir això. I tenia la sensació de que el meu pare havia desaparegut. I aquest àlbum fa riure que digui això, o fa, no sé si s'ha de dir, però per mi em donava la seguretat de que havia existit. És a dir, que en aquests moments no hi era, però que sí que hi havia sigut. No? I clar, tot això, us estic explicant això i estic com una mica tremolant per dintre, perquè me recorda tot allò. Però era així, és a dir, i vaig començar a fer aquesta idea de que això de portar, ja fa molts anys que pensava portar l'àlbum aquí, perquè, no us ho creureu, però vaig començar com a novel·lar que potser seria la manera d'enterrar d'una manera definitiva i canònica el meu pare, perquè jo no me n'havia enterat, no? I pensava, si jo porto aquest llibre allà, el meu pare estarà enterrat i descansarà en pau. Això era la meva primera idea. Després, gràcies a Déu, també han canviat moltes coses i tot això queda enrere. Però la segona cosa és que jo, poder perquè l'art sempre m'ha agradat molt i potser també ho he heredat de Can Roquet, això, la qüestió és que jo ja ho notava que aquest àlbum tenia el seu què. És a dir, no era un àlbum corrent, jo no havia vist mai un àlbum de totes les meves amigues i tot això, no havia vist mai un àlbum com aquest. I no sé, sempre pensava, l'haig de donar, però em recava, és la veritat, em recava perquè em feia companyia i per tant em costava. Però bueno, va arribar un dia, feliç dia, que les meves nebodes, són nebodes i grans, però bueno, és igual. Les meves nebodes, les filles de l'Enric Mirambell, van donar, quan ja ho sabeu perquè ha sigut molt comentat a Girona, varen també fer donació dels àlbums del seu pare. I en el mateix fer van fer també la donació dels arxius del seu avi. El seu avi era en Jesús Roqueta, que era el germà gran del meu pare. Clar, jo quan vaig saber això, se'm va disparar tot, perquè vaig pensar, jo que no sabia res del meu pare,
vaig pensar, aquí segur que trobo informació. I llavors, ells ho saben, vaig estar molts dies vinguent aquí cada dematí, passar el dematí aquí, llegint, mirant, retratant, és a dir, coneguent a tota aquella gent que per mi només eren figures que figuraven en aquell bloc. I d'aquesta manera els vaig conèixer, no a tots, per desgràcia, però a molts. Vaig conèixer molta gent, vaig entendre el que feien, el que els agradava, el que no els agradava, quina mena de relació tenien entre ells, quina relació tenien amb altra gent, amb qui es feien. Tot això per mi va ser com... bueno, com un descobriment increïble, jo no sabria massa com explicar-ho. I llavors anava pensant, és aquí que ha de ser el meu pare, i tant que sí, l'haig de portar aquí, l'haig de portar aquí. I va ser així, és una mica lo tonto, perquè jo em penso que em vaig decidir aquí, aquí, en aquesta sala, amb tots aquells blocs que hi havia allà i que jo tan aficionadament... Cada vegada sentia el cor que em deia, sí, Rosa Maria, ho has de fer, ho has de fer, i un bon dia li vaig dir que sí, a en Lluís, i ja va estar donat. I, clar, llavors, no sé, tinc tantes coses per dir, no sé si han passat 5 minuts, eh? Sí, bueno, llavors... clar, jo, els que em coneixeu ja sabeu que jo m'enfilo amb relativa facilitat i vaig pensar, què coi, doncs escolta, si aquí ara porto en Camilo, doncs també hi portaré en Manel. En Manel era un altre seu germà, també advocat com en Jesús, i que a més era dibuixant i pintor, un pintor noucentista conegut a Girona, en aquells temps, evidentment, era el meu padrí, i jo vaig dir, doncs, aquest anirà cap al museu, cap a l'arxiu, i és el que faré. Aquest encara no he fet la donació, però ells ja saben, ja estan avisats de que també els hi arribarà. I, bueno, us dic la veritat, jo estic molt contenta d'haver fet això, molt. I acabo. He entès, això també és molt important, he entès molt bé el que significa un arxiu municipal, perquè és el lloc on hi ha la història de tots, o de tots els que hi portem coses, evidentment. Però perquè he pensat, és que aquesta és la veritable història de la ciutat. No són coses de polítics, de qui és l'alcalde, de tot això està molt bé. Però hi ha una altra cosa, que és les petites històries de les coses que passen a la gent de la ciutat. I això és molt i molt interessant, molt. I bueno... és el que més m'ha quedat de l'arxiu i crec que sí, que és així. Llavors, de moment, l'arxiu aquest del meu pare ja ha servit a la Betsy perquè fes el seu treball de final de màster, el qual per mi, esclar, és una meravella, i m'ha fet pensar en allò que us deia. Així és com al començament pensava que això era com un enterrament del meu pare, ara penso gairebé ha ressuscitat. Perquè, clar, ha sortit, ara això que està passant en aquests moments, no m'hagués imaginat mai que passés. I, bueno, i a partir d'aquí, ara aquesta família quedarà aquí per sempre més i podrà participar de totes aquestes petites històries. I allò que deies que havien passat coses que lligaven i tal, doncs mira, jo tinc una sorpresa, me n'he adonat aquest dematí. Demà, en Camil Roqueta faria 130 anys. I m'agafen unes ganes de dir-li feliç aniversari, papà. Perquè... I ja està, i aquí està tot. Bueno,
Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Espero que esta charla sea amena y sea de su interés. Y bueno, nada, que también a partir de esta charla entiendan un poco el valor que tiene este álbum, tanto para Rosa María como para mí, pero también para el archivo, ¿no? Entonces, bueno, quisiera empezar esta charla preguntándoles a los asistentes si ustedes tienen álbumes fotográficos familiares en su casa, ¿cierto? Todos tenemos. Las nuevas generaciones ya no todos tienen, ¿no? Tienen Instagram los niños, pero no tienen álbumes fotográficos. Y bueno, los álbumes fotográficos son... Bueno, quiero mencionar que no todas las fotos que están en esta presentación son del álbum, solo algunas que ya les indicaré. Bueno, eso es importante, ¿no? Saber que todos tenemos un álbum fotográfico familiar en casa. Entonces, eso es como un patrimonio en común que tenemos. Otra cosa que es muy relevante de los álbumes fotográficos es que de alguna forma es para muchos de nosotros nuestro primer contacto con la fotografía, ¿no? Cuando vemos fotografías de nuestros padres o de nuestros abuelos y bueno, comenzamos a preguntarnos de dónde viene eso o cómo se hace eso. Como un objeto patrimonial, los álbumes son importantes porque son objetos únicos, ¿no? El exterior puede ser el mismo, en el sentido de que puedes ir a comprar un álbum a la tienda, pero el interior siempre va a ser distinto porque el interior corresponde a una narrativa o a una curaduría, ¿no? Con cierto orden que le da la persona que lo elabora. Obviamente los personajes siempre van a cambiar también. Entonces, bueno, los álbumes tienen eso, ¿no? Tienen una narrativa y que tienen un lenguaje propio. Entonces, yo como conservadora, ¿no? También me pregunto, ¿los álbumes fotográficos son objetos de conservación, ¿no? Porque muchas veces se tiene la idea de que los conservadores o los restauradores nos enfocamos solamente en obras de arte o en bienes históricos que pertenecen a museos, ¿no? Pero en realidad la conservación es del patrimonio, ¿no? Entonces es importante mencionar eso porque la patrimonialidad no proviene de los objetos, sino de los sujetos. Y esto tiene que ver con el valor que tú le das a algo, ¿no? Puede ser que hay un álbum súper hermoso que está muy dañado, pero si es un álbum que no tiene interés para nadie o nadie le ha dado ese valor, entonces cambia de alguna forma su patrimonialidad, ¿no? Entonces los álbumes de origen tienen un valor historiográfico que tiene, digamos, el elemento del tiempo, ¿no? Que con el tiempo van adquiriendo mayor valor. Desde la perspectiva material de la conservación, los álbumes son objetos complejos porque tienen distintos tipos de deterioros, ¿no? Por un lado, tienen una tendencia natural las fotografías, ¿no? A deteriorarse con la luz, o sea, están hechas con luz, pero también se deterioran con la luz. Y por otro lado, los álbumes son objetos que se manipulan constantemente y por eso se deterioran, ¿no? O sea, muchas veces vemos los álbumes en el sillón sentados o junto a alguien, ¿no? Lo ponemos en nuestras piernas. Entonces, es un objeto que se manipula mucho y está hecho para eso, ¿no? Bueno, entonces voy a hablarles un poco sobre el contexto de los álbumes fotográficos para entender un poco cuál es la importancia de este álbum en particular, ¿no? Bueno, la historia de la fotografía en realidad comienza en 1839, pero nos interesa el año de 1854, que es 15 años después, que es cuando Disdery, un francés, patenta un formato que se llama carte de visite, ¿no? En el que emplea un proceso fotográfico que se llama albúmina, que se desarrolla unos años antes, también por otro francés, por Blancard de Brard. Y bueno, la ventaja que tiene este proceso fotográfico es que básicamente cambia el tipo de fotografía. Antes era una cámara de fuelle como esta, que tiene un solo objetivo.
Introduce varios objetivos, lo que te permite obtener varias imágenes en una misma toma. Entonces, eso abarata muchísimo los costos y también reduce los tiempos, ¿no? Y digamos que comienza una primera comercialización de la fotografía. Antes de esto existía el daguerrotipo, que ya David les hablará un poco al respecto, pero en realidad era un proceso fotográfico muy caro, que muy poca gente podía pagar, y por lo mismo no tuvo un éxito comercial. O sea, existen bastantes, pero no tuvo el éxito comercial que tenían el card de visite, ¿no? Además eran fotografías pequeñas, de 6 por 10 centímetros, como estas que vemos aquí, ¿no? Eran fotografías pequeñas y por el reverso muchas veces tenía el sello del estudio fotográfico, o muchas veces no tenía nada y ponían dedicatorias, ¿no? Entonces, esta imagen que vemos aquí es una fotografía del padre de Camille, de Bonaventura Roque Tarriera, que yo calculo que es más o menos de 1872, ¿no? A pesar de que es una práctica que se genera en el 54, las cosas antes no eran tan rápidas como ahora, ¿no? Tardaban un poco en procesarse. Entonces, yo creo que esta foto calculo por la edad de nacimiento de Bonaventura, que es de 1872. Entonces, lo que pasa con esta práctica del card de visite es que tú ibas al estudio, te hacías tus 6 o 12 retratos, 8 retratos, y entonces tenías un montón de retratos para regalar. Entonces los regalabas a tus amigos, a tu familia, y entonces eso da como resultado la acumulación de fotos, ¿no? Esta acumulación de fotos también da pie a la necesidad de un espacio donde almacenarlas, y así es como surgen los álbumes, ¿no? Este es un ejemplo de un álbum afroamericano de carte de visite. Y bueno, es importante también mencionar que en esta época todavía, a pesar de que ya fue como un primer momento, una primera explosión comercial de la fotografía, todavía era una práctica reservada un poco para la burguesía o con fines científicos, ¿no? Todavía no era tan accesible para todos. Hasta que llega Kodak, ¿no? En 1888, George Eastman compra la patente de una cámara que ya traía un rollo. Entonces, eso te permitía llevar tu cámara con tu rollo a cualquier lugar. Ya no tenías que preparar cada negativo para hacer la toma. Entonces, básicamente, lo que te vendía Kodak en ese momento, porque su lema era tú aprietas el botón, nosotros hacemos el resto, era que ellos te vendían el proceso fotográfico, ¿no? O sea, el procesado, por así decirlo, el revelado de los negativos, el positivado de la imagen, ¿no? Ellos solamente te daban la cámara y tú después regresabas con tu rollo y bueno, te ibas a casa con tus fotos hechas. Entonces, este es un hecho muy importante. Da pie a una revolución fotográfica, ¿no? En el mundo de la fotografía hay varias revoluciones fotográficas. Esta es una de ellas, muy importante, porque da pie también a la democratización, ¿no? O sea, cada vez los costos también bajan, entonces eso hace que sea más accesible para un mayor número de personas. Y bueno, el acceso a equipo fotográfico da también origen a los fotógrafos amateur, quienes tienen mayor libertad temática, pero también pueden experimentar un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos las fotos que están en medio de una vaca, ¿no? O sea, podías tomar una foto a la vaca. O en un paseo en barco, ¿no? Muy diferente a las fotografías de estudio, como la que está a un lado, que es el Ignasi Roqueta, el hermano menor de Camille, que, bueno, tenían como cierta composición. Había como cierta vestimenta, poses, ¿no? El plató, todo tenía elementos específicos. Y a partir de esta revolución, bueno, pues ya puedes tomar foto a lo que quieras y donde quieras, ¿no? Entonces, esto marca también si en un primer momento con el card de visite se genera una acumulación de fotografías. Esto, digamos que se efervece, ¿no? O sea, cada vez la gente tiene más fotografías y hay más necesidad de almacenarlas. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco ahora sobre distintos tipos de álbumes y cómo es su estructura
para que podamos después analizar en específico el álbum de Camille, que es muy interesante cuando lo comparamos. Bueno, entonces, el primer álbum que vemos, que tiene unas tapas de concha nácar muy bonitas, es un álbum mexicano, ¿no? Y bueno, los álbumes podían ser muy ostentosos por fuera, ¿no? Este sobre todo es un álbum de finales del siglo XIX. Y los álbumes que vemos a su derecha, el de arriba es un álbum de los 80s, ¿no? De ese tipo de álbumes que tienen hojas pegajosas, seguro tenemos por ahí uno en casa. Y el de abajo es otro álbum que no se alcanza a apreciar en la foto, pero es de un tipo de plástico que imita la piel, ¿no? Ahí tiene como una especie de moiré. Y el álbum de abajo es más o menos de los 40s. Entonces, bueno, las cubiertas de un álbum tienen la particularidad que tienen que ser rígidas, ¿no? Porque el interior es pesado. Algo importante también de la estructura del álbum es que deben ser flexibles por esto de que se tienen que mover constantemente, ¿no? O sea, el álbum es un objeto de uso, no es como un libro que lo lees una vez y quizás otras dos o tres, pero no estás viendo todo el tiempo, no se lo das a tus nietos para que lo vean, ¿no? Entonces, bueno, un álbum en ese sentido tiene que tener cierta estructura, y también las páginas deben tener ciertas características, ¿no? Tienen que ser páginas gruesas que soporten el peso de las fotografías. Eso es muy importante, ¿no? O sea, porque si pones fotos que son pesadas en una hoja muy, muy delgada o muy débil, la hoja se va a romper. Entonces es importante el grosor de las páginas del álbum. La manera en que se colocan las fotografías dentro del álbum pueden ser muchas, ¿no? Hay algunos álbumes que puedes insertar las fotografías. Hay otros álbumes que son hojas en las que pegas las fotografías con esquineros. Y hay otro tipo de álbumes que simplemente pegas la fotografía directamente. O estos que mencionaba antes, ¿no? Que tienen unas páginas pegajosas en las que pones las fotografías y después tiene un plástico, ¿no? Un celofán. Bueno, el álbum fotográfico de la familia Roqueta tiene características muy, muy específicas y muy importantes, ¿no? Para mí, desde el punto de vista de la conservación. Es un álbum que elabora Camille Roqueta Sánchez y cuenta con 532 fotografías datadas aproximadamente entre 1870 y 1951, que son 80 años de historia fotográfica, ¿no? Y además, precisamente en los años en los que hubo muchísimos cambios estilísticos y materiales en la fotografía. Y bueno, el álbum retrata imágenes tanto de su familia, la familia Roqueta Sánchez, como de la familia Roqueta Boada, ¿no? Que es la familia con su esposa María Boada y sus hijas Rosa María y Josefina. Bueno, además de esto, también es un álbum en el que encontramos muchas fotos de las actividades que a él le interesaban hacer, ¿no? O sea, como el excursionismo o los viajes, ¿no? O también escenas como muy cotidianas de la familia, ¿no? Comidas o actividades religiosas, ¿no? Era una familia bastante, bastante religiosa. Entonces, bueno, en el álbum encuentras diferentes tipos de imágenes retratadas. Bueno, es un álbum realizado, es lo que yo creo, entre los finales de la década de 1920 y fue modificado a inicios de 1950. Ahora les voy a explicar un poco esta cuestión de las modificaciones, que es natural, ¿no? Un álbum también muchas veces lo compras y conforme pasan los años le vas agregando fotos, no es que lo compres y lo llenes de una, ¿no? O sea, no siempre, pero puede pasar. Entonces, bueno, este álbum es un álbum muy particular porque como tal no es un álbum, sino es un libro adaptado como un álbum, ¿no? O sea, es un libro con hojas que tienen ciertas características y cierta costura, ¿no? Si pueden ver la imagen central, no se ve la misma estructura flexible que les mostré anteriormente. Este tiene la estructura de un libro normal.
Sin embargo, a pesar de que es un libro normal, su manufactura no es industrial, ¿no? Por ejemplo, analizando el papel, la mayoría de las páginas tienen renglones, ¿no? Que eso también es algo poco común en álbumes, porque generalmente son hojas lisas o son hojas oscuras para que resalten más las imágenes. Y en el caso de este álbum, la mayoría de las páginas tenía renglones y tenía una marca de agua, ¿no? Que es como un sello identificativo para ciertos papeles. Es curioso porque también algunos cuadernillos y algunos, se puede ver aquí en el pliegue, que el sello está de cabeza, ¿no? Entonces eso también nos habla de que el libro fue cosido manualmente, no fue algo que compró en la tienda, porque si lo compras en la tienda, todo tendría que tener como ciertas, ¿no? Este no es el caso. Entonces eso es muy interesante. Y revisando otro tipo de papel, porque como les mencionaba, hay dos tipos de papeles, encontré otra marca de agua, ¿no? Estos dibujos que ven aquí son calcas que yo hice. No se ve completo porque, como pueden ver aquí, las fotos de alguna manera lo tapan y no se puede ver muy bien. Entonces, hay otras páginas que son hojas blancas y son lisas y tienen este tipo de marca de agua, ¿no? Entonces, de las 72 páginas que tenemos, 9 son diferentes y además son de otra época. Esta es una intervención que se realizó, yo pienso, a inicios de 1950 o a finales de los 40. De hecho, aquí podemos ver aquí una fecha, 1950, arroces, y aquí 18 de marzo de 1951, ¿no? Entonces, bueno, todas estas anotaciones y metadatos también nos ayudan mucho como para contextualizar el álbum y darle cierto valor. Bueno, las fotografías, puse esta imagen aquí porque se puede ver, ay, perdón, se puede ver como alguna fotografía la arrancaron y se pueden ver los restos de adhesivo, ¿no? Entonces, la manera en que están unidas las fotografías al álbum es mediante un adhesivo. Y en este cuadro lo único que quería mostrarles más o menos es el orden que tenía el álbum, ¿no? Son en total 7 cuadernillos, pero estos 7 cuadernillos, que son aproximadamente de 10 hojas, están interrumpidos, por decirlo de alguna manera, por estas hojas blancas que les mostré y también están interrumpidas de alguna manera cronológicamente, ¿no? O sea, el álbum inicia con fotos 1870, inicios del siglo XX, y de repente hay fotos de los 40, y de repente otra vez de 1910, ¿no? Entonces no tiene una cronología, no tiene un orden, no sigue un orden cronológico, ¿no? Por estas intervenciones que se hicieron posteriormente. Y bueno, revisando el álbum, ¿no? Esta fue como una revisión muy, muy general que hice. Inmediatamente me di cuenta que había algo raro, pero especial, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la primera fotografía, que también es el abuelo Ventura, Bonaventura. Esta también es una fotografía de estudio, ¿no? Que tiene como ciertas características, cierta pose, ciertos elementos que nos ayudan a identificarlo. Las otras dos fotografías que podemos ver aquí no son fotografías de estudio, o sea, son formatos poco comunes, pero lo que me llamó muchísimo la atención es que este tipo de papel, que es un papel aristotipo, que ya hablaré ahora de esto, es un papel que generalmente se encontraba en fotos de estudio, o sea, no era un papel que se conseguía tan fácilmente. Entonces, eso empezó como a despertar un poco mi interés, ¿no? Decir, ¿de dónde sacaron estas fotografías? ¿O quién las hizo? ¿O por qué están así? Bueno, miré el álbum muchas veces y empecé a identificar personajes, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales personajes que identifiqué fue ella, Pepita Roqueta. Porque, bueno, tiene unos ojos muy bonitos, pero también es como, yo le digo a Rosa María que es la tía fashion, porque siempre estaba muy bien vestida, sombreros, peinados, siempre mucha producción. Entonces empecé a identificar a la Pepita Roqueta y eso me ayudó también a identificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía que vemos aquí es la boda de Encarnación, que está aquí con su padre, Bonaventura. Y aquí atrás, un poco borrosa, vemos a Pepita.
Unas fotos después, unas páginas después, perdón, vuelvo a ver esta misma imagen de Pepita que viene del mismo negativo, pero ampliada y separada del resto, ¿no? Entonces es como, bueno, él manipulaba los negativos, ¿no? Al momento de tomar estas fotografías. Y otra cosa que también me llamó mucha atención, me llamó mucho la atención de esta fotografía en particular, fue este botón. No sé si había notado este botón. Es un elemento que nunca vas a encontrar en una fotografía de estudio, ¿no? O sea, porque en los estudios cuidan mucho todos estos detalles, ¿no? Entonces, no vas a encontrar un botón en una foto positivada. Entonces, todo eso fue como, algo pasa aquí, ¿no? Hay unas fotos también que son como estas, que es posible observar que los negativos de los cuales se obtuvo esta copia al positivo son de vidrio porque se ven las roturas tal cual del vidrio, ¿no? O en este caso se ve el desprendimiento de la emulsión, ¿no? Y también podemos ver que es casi la misma imagen con unos pequeños detalles, ¿no? O sea, muy, muy pequeños, pero es más o menos de la misma época. También encontré algunas fotografías que era muy obvio para mí, que habían sido fotografías obtenidas a partir de negativos de nitrato de celulosa, o bueno, negativos plásticos, porque se ven unas abrasiones, no sé si alcanzan a ver aquí unos rayones que tienen como un patrón particular que no se ve en negativos de vidrio. Entonces, bueno, cada vez se confirmaba más mis teorías, ¿no? Sin embargo, no todas estas fotografías las tomó Camille, porque él sale también en estas fotografías de muy niño, ¿no? O sea, este es el Camille, ¿no? Camille nació en 1893, entonces, bueno, él no pudo haber tomado estas fotografías, las tomó alguien cercano a su abuela. Esta es Pepita, aquí sale otra vez Camille, ¿no? Su madre. Entonces, bueno, eso no solo nos habla de que Camille tenía acceso a equipo, a un laboratorio y a una cámara fotográfica, era evidente que él tenía este acceso, pero también alguien en su familia, probablemente su padre, que es quien procesó estas imágenes, ¿no? Después, bueno, esto es importante porque también los álbumes siempre vienen acompañados de cartas, de otras fotos que no caben, de cosas, ¿no? Los álbumes siempre metes cosas, documentos incluso. Y bueno, cuando Rosa María dona el álbum, también dona una colección de fotografías que tomó Camille y en las que aparece esta, ¿no? Entonces, bueno, este es como una especie de confirmación de que sí, Camille tuvo este acceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante la caracterización del álbum fotográfico y la identificación de estos procesos fotográficos? Porque esto nos habla de su contexto social, ¿no? De cómo fueron hechos, pero también qué estaba pasando en ese momento. Y por otro lado también nos da parámetros como conservadores para plantear una intervención, ¿no? O sea, todos estos deterioros o todas estas técnicas de manufactura son las que nos guían en la manera en que nosotros vamos a hacer nuestra intervención. Bueno, después de revisar el álbum, digamos que el primer paso de esta caracterización fue vaciar toda la información, ¿no? En una tabla de Excel, en la que se metía información sobre el tipo de proceso fotográfico, pero también deterioros o elementos que me ayudaban a la identificación. Y esto es importante mencionarlo, porque cuando estás trabajando 532 fotografías, debe haber como un sistema que te ayude a aterrizar la información, a hacer estadísticas y todo eso, ¿no? Entonces eso también es importante, como poder manejar la información que estás generando y que estás descubriendo, ¿no? Porque la puedo anotar en mi libreta, pero seguro se me va a olvidar y no voy a tener forma de regresar a eso después. Entonces, bueno, se hizo como una base de datos. Y después se hizo una identificación microscópica foto por foto, ¿no? Utilicé este tipo de microscopio, que es un microscopio manual que conectas a la computadora y tiene una ampliación de hasta 200
20. Entonces te permite ver detalles muy específicos, ¿no? De los cuales les voy a hablar ahora. Bueno, logré identificar la diversidad de procesos fotográficos, ¿no? En el esquema de PAI podemos ver cómo la mayoría son gelatina de OP, que también a lo mejor la han escuchado con el nombre de plata gelatina, ¿no? Que es un proceso fotográfico muy común, es el más común, de hecho. Sin embargo, también hay un gran porcentaje de aristotipos, casi el 36% de los aristotipos, 192 copias son aristotipos. Y un pequeño porcentaje de albúminas. Entonces, es interesante esto porque tanto los aristotipos como las albúminas son fotografías que generalmente se obtenían en un estudio. No había tanta experimentación con estos procesos en esta época todavía. Ah, y bueno, otra cosa que es importante mencionar es que de todas estas fotografías, de las 532 fotografías, únicamente el 10%, o sea, 58, son fotografías de estudio, ¿no? El resto son fotografías experimentales, entonces eso es muy interesante. Entonces, bueno, no me voy a clavar muchísimo en describirles estas características generales de los distintos tipos de técnicas que resumían estos tres. Hay más, también hay impresiones fotomecánicas. Sin embargo, lo que me parece relevante mencionar las albúminas que tenemos, el 78% son de estudio, ¿no? Entonces, casi todas. Los aristotipos, solo el 1.5% son de estudio, lo cual es muy, muy, muy raro, ¿no? Y la gelatina de OP son el 12% de las fotografías que son de estudio. Entonces, bueno, esto también nos habla de que ya se realizaron en un momento en el que había mayor experimentación fotográfica. Algo que sí hay que mencionar solo de estos procesos en particular es que las albúminas es el primer proceso que cuenta con una emulsión o un aglutinante. Ahora les hablo de eso. Los aristotipos son las primeras fotografías que tienen varita y la gelatina de OP es el primer proceso que necesita un revelador para realizarse. Entonces, bueno, muy generalmente, okay, esta es la estructura de una fotografía, ¿no? Está el papel, está una especie de base de preparación que es la varita. Y está el aglutinante, que es donde se concentran las sustancias formadoras de la imagen, ¿no? Los haluros de plata o cualquiera que sea en su caso. Esto es importante mencionar porque la superficie de una fotografía determina las características ópticas, ¿no? Entre más lisa sea una fotografía, va a tener mayor brillo, pero también va a tener mayor definición, ¿no? Y esto es algo que... mayor nitidez, perdón. Entonces, esto es algo que se va a ver reflejado. Por ejemplo, las albúminas, que no tienen una base de preparación, si lo ves con un aumento, puedes ver las fibras del papel, ¿no? Y si vemos este acercamiento, también se ve, digamos, no se ve tan nítido, se ve como un poco sucia la fotografía. El aristotipo ya se ve mucho más liso, ¿no? Y bueno, también si podemos ver, son tonalidades... un poco más neutras, ¿no? Esta ya es una fotografía de tres capas. Bueno, hay dos tipos de aristotipos, el colodión y la gelatina POP, que en realidad es muy difícil de identificar, ¿no? Esta es una página que nos ayuda a identificar procesos y es muy difícil identificar. Pero lo que es importante mencionar de esto es que el aristotipo que está hecho con un aglutinante de colodión, su composición está hecha con alcohol, ¿no? Entonces esto es importante porque en restauración utilizamos muchísimo alcohol para restaurar fotografías, entonces esto te delimita un poco. Y bueno, por último está la gelatina de revelado químico, ¿no? Que ya cambian los tonos, son tonos más fríos, ¿no? Como más negros, más grises, y bueno, es una fotografía también de tres capas, entonces las características visuales son un poco similares, o son más similares a un aristotipo que a una albúmina. Entonces, bueno, una vez que hice todo este análisis, voy a tratar de apurarme con esta última parte.
es cuando entra en contacto con Rosa María Roqueta, ¿no? Hasta este momento como que todo era historias en mi cabeza y cosas que iba descubriendo y confirmando, ¿no? Conforme iba avanzando el trabajo. Pero cuando entro en contacto con Rosa María Roqueta, pues es un momento muy determinante en el momento de mi investigación. En primer lugar, porque nos dimos cuenta que las dos compartíamos un interés muy grande por este álbum, ¿no? Ella, obviamente, un interés personal y familiar, y yo como un interés de investigación, ¿no? Entonces, eso facilitó muchísimo nuestra comunicación. Ella me comentó que su padre trabajó en el JEC, fue director del JEC, entre 1924 y 1930. Y bueno, esto es interesante porque a partir de esto yo me pongo a investigar un poco los boletines que publicaba el JEC. Y bueno, él inicialmente estaba encargado de la sección artística, pero a partir de 1924 a 1930 se tiene el puesto de presidente. Algo que es relevante de esto es que en septiembre de 1927 se funda el primer laboratorio fotográfico del JEC. Entonces, este es así como un evento muy importante porque hasta ese momento no había realmente un laboratorio fotográfico público en Girona, ¿no? No era abiertamente público porque era para los socios del JEC, sin embargo, bueno, es como un primer paso a la experimentación fotográfica en Girona, cuando antes solamente podías obtener tus fotografías por medio de estudio. Otra cosa que es relevante que encontré también en los boletines del JEC es que Casa Unal, que a lo mejor algunos de ustedes la recuerdan, era quien proveía de materiales de revelado y todo al JEC. Entonces, bueno, esto confirma un poco esto, ¿no? Que él tenía este acceso a un laboratorio, a materiales, tenía cámara, ¿no? Entonces todo se va como aterrizando. Entonces, el momento en el que Rosa María decide donar el álbum al archivo es muy importante porque es una apuesta de valor, como mencionó Luis Esteve, porque deja de ser un objeto familiar y se convierte en un objeto patrimonial y entonces permite su restauración, ¿no? Que es aquí cuando entro yo. Entonces, bueno, resulta relevante analizar los deterioros estructurales, ¿no? Que, por ejemplo, en el sentido del álbum, la costura está muy, muy, muy débil. Y bueno, también algo que es importante es la cantidad de cintas adhesivas que están presentes en el 57% de las fojas del álbum. Entonces, estas cintas adhesivas son muy importantes porque fue una intervención que realizó Rosa María con la intención de estabilizar y de reparar este álbum, ¿no? Muchas veces hacemos cosas con una buena intención y que además esta buena intención también permitió que el álbum se mantuviera de alguna manera estable, pero también las cintas adhesivas tienen ciertos problemas al pasar el tiempo, ¿no? Porque envejecen y se amarillean. Entonces, bueno, analicé también, por otro, este es un análisis de los deterioros del álbum. Respecto a los deterioros de las fotografías, que son estos, los que caben destacar son la abrasión y las manchas, que son deterioros que se generan debido al uso, y por otro lado, el desvanecimiento de la imagen, que también es un proceso que está muy presente en el álbum, y eso tiene que ver con el proceso fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, cuando vamos a intervenir un bien cultural en general, tenemos como ciertos criterios, como el respeto al original, la mínima intervención, y el respeto a las intervenciones anteriores, ¿no? Y en este sentido, la cuestión de las cintas adhesivas jugaba un papel importante, porque o sea, era necesario retirar estas cintas adhesivas por el deterioro que podrían generar, pero también era importante también respetar como esta intención de rescate que tuvo Rosa María, ¿no? Que habla también del valor que ella le dio. Si a ella no le hubiera importado el álbum, jamás lo hubiera dejado así roto, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, la propuesta de intervención, que es lo que estoy realizando ahora, tiene la intención de básicamente darle una
devolverle la estructura al álbum, que la perdió, la costura ya estaba dañada. Entonces es trabajar un poco con la estructura y la eliminación de cintas adhesivas, ¿no? Este es ya un proceso que se está haciendo específicamente sobre las fojas, que es como una limpieza mecánica y la colocación de refuerzos de papel japonés. Entonces, bueno, ¿por qué no se restauran las fotografías, ¿no? Porque solamente estoy restaurando la estructura, ¿no? Muchas de ustedes se preguntarán. Y no es porque son 532, es porque muchos de estos deterioros son irreversibles, como el desvanecimiento de la imagen. Es algo que yo no tengo forma de revertir eso, ¿no? Eso se puede quizás modificar digitalmente, ¿no? Pero no puedes revertir un proceso que ya está hecho. Y bueno, por otro lado, porque muchos de estos deterioros que tienen las fotografías son testigos del paso del tiempo, ¿no? Como esta experimentación con los procesos fotográficos y cómo reaccionan con los materiales que lo constituyen. Entonces, bueno, ya para casi terminar, bueno, quisiera mencionar esto, ¿no? Porque en el álbum encontré esta fotografía, que es de una exposición que realizó Manuel Roqueta en Atenea en 1913. Viendo esta foto de aquí, me doy cuenta de un archivo que me mostró Ana, que es un archivo perteneciente a Carles Rahola, ¿no? O sea, y dentro de este archivo estaba este dibujo que hizo el Manuel Roqueta, que coincidió con el mismo formato, casi los mismos colores, de este retrato del Camille Roqueta, que pensamos que probablemente también estuvo expuesto en esta misma exposición. Y este dibujo de Camille lo tiene Rosa María. Entonces pensamos que todas estas personas retratadas ahí pueden tener este retrato en su casa, ¿no? Y bueno, por otro lado, solo quisiera mencionar esto, ¿no? Que también revisé los álbumes del Jesús Roqueta y fue interesante ver también que él también realizaba sus álbumes, ¿no? O sea, no solo Camille, sino que también su hermano realizaba sus álbumes. Estos son álbumes de postales. Y no solo realizaba sus propios álbumes, sino que también tenía algunas postales realizadas por Manuel Roqueta, ¿no? Entonces, como que se va sumando la historia de esta familia. Entonces, bueno, solamente para concluir ya, porque ya me pasé muchísimo de tiempo, quisiera mencionar que, bueno, sí que todos los álbumes fotográficos son únicos, pero este álbum es muy especial, ¿no? No solamente porque retrata 80 historias de 80 años de la historia de la fotografía, sino por toda la manera en que fue construido y generado, ¿no? Y la historia que tiene personal con Rosa María y su hermana. Y bueno, algo que es importante también mencionar es que tanto el álbum como las fotografías forman una entidad que no deben disociarse, ¿no? O sea, si las fotografías no tienen este orden o no tienen su álbum, cambian por completo, ¿no? Y dejan de ser una entidad, un objeto, y pasan a ser documentos sueltos, ¿no? Entonces, en ese sentido también la intervención se tiene que plantear como tal, ¿no? No disgregar estos elementos. Y bueno, también algo importante de que me gustaría rescatar de mi labor como conservadora es que justo lo que hacemos nosotros como conservadores es interpretar toda esta información, ¿no? O sea, interpretarla de manera que a partir de una lectura muy inmersiva que haces en los objetos, puedes entender ciertas narrativas, ¿no? que te hacen entender por qué es importante como objeto cultural. Y bueno, los álbumes también es importante mencionar que no solamente tienen, o sea, que tienen diferentes tipos de valores, ¿no? Y que también algunos valores importantes son los intangibles y los efímeros, ¿no? Como todas estas historias que se generan a partir de alguien que te va contando el álbum, ¿no? Como Rosa María, que ya me contó 532 historias. Entonces, eso es importante también como darle valor a también esta práctica, ¿no? Porque no nada más es un objeto que viene acompañado de una práctica. Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado.
Bé, bona tarda. Ens va semblar interessant que a l'hora de presentar aquest àlbum també poséssim, diguem, en valor o comentéssim per què és important per l'arxiu doncs, tenir un material d'aquest tipus i tractar-lo com hem vist que l'hem tractat. No? Sobretot pensant que tots tenim àlbums a casa i que algun valor tenen. No? Llavors, no és fàcil, no? A vegades, amb allò que tenim a casa, de saber-ho valorar. La Rosa Maria ha dit que ella ja intuïa que aquest àlbum tenia un valor segurament... sí, un valor, diguem, potser diguem, fora del que és habitual en aquest tipus d'àlbums, i el té, i ho hem vist, i ara ho seguirem veient, però està clar que tots les fotografies que tenim a casa tenen valor, perquè primer la història de la fotografia és un període molt curt de la nostra història, i del que és la cultura visual que nosaltres hem conegut i que estem visquent ara, té aquest precedent de la fotografia, té el del gravat, però la fotografia al fi i al cap és aquest interval que queda entremig, no? Després amb el digital és una altra història, i ho hem vist amb l'àlbum que el que fem o el que es fa ara ja poca relació té amb aquesta pràctica, diguem, sobretot del segle XX. No? Per tant, és important entendre que hi ha aquest relat familiar, que hi ha sempre, i normalment de la part més lluminosa, diguem, de la història de la família, però també hi ha un relat social, no? Les persones estan vinculades al territori, participen, estan al GEC o estan en altres tipus d'associacions o tenen una activitat professional que els porta doncs, a generar, a recollir fotografia que després és testimoni de tot això. No? I té un relat també, els àlbums tenen un valor en el relat sobre el que és la història de la fotografia i crec que la Betsy ho ha il·lustrat molt bé, no? Perquè la fotografia apareix a mitjans del XIX, però els reptes són constants, no? Primer s'ha de poder reproduir, s'ha de poder representar el color, el moviment, ha de poder, diguem, ser una pràctica popular, etc. Per tant, va guanyant terrenys, va guanyant funcionalitats i, per tant, quan analitzem la matèria, que és el que ha fet ella, de fet, ella és conservadora i el que li hem posat a davant és un seguit de papers a partir del qual ella no només ha restaurat, sinó que ha creat una història fantàstica. No? I després hi ha un altre valor que també tenen les imatges, que és sobre el contingut. No? El contingut del context d'aquestes imatges, en aquest cas sobre la ciutat i el territori. Aquí no, encara n'hem fet esment i ara en veurem algunes, però aquest àlbum també té un gran valor per les imatges que té de Girona, pels espais que es representen, pels esdeveniments, etc. Per tant, tot això és el que fa que valorem aquest tipus d'objecte fotogràfic. No? Si ens centrem en el que és la producció amateur, no? Ella, la Betsy ho ha dit molt bé, no? Diu, s'alliberen, no? S'allibera la fotografia perquè ja no hi ha un cànon estètic, no hi ha un cànon comercial i el que es presenta és el que veiem aquí en pantalla, no? Al costat d'una imatge professional, aquesta carta de visit que has esmentat, doncs imatges doncs molt més espontànies i que trenquen qualsevol cànon preexistent i, a més, en situacions, diguem, molt més natural. La càmera entra dintre les famílies, entra, pot mostrar la vida d'una manera molt més directa, no? Però també, i sobretot quan sortim a l'exterior, hi ha un aprenentatge previ, no? Tots tenim un aprenentatge visual, no? I hem vist imatges, i a la família Roqueta també els passava el mateix, no? Havien begut del gravat i les imatges que tenien, doncs hi havia unes certes icones de la ciutat de Girona i unes certes composicions. Per tant, aquesta imatge que veiem en aquest àlbum la podem trobar doncs, amb aquests gravats procedents de fotografia de l'Onal, que tenen una composició pràcticament idèntica. No? I aquí veiem l'àlbum, un àlbum amb unes fotografies, que ja no és de la Girona monumental, sinó sí que hi ha aquí el Pont de l'Aigua, però hi ha altres imatges, Sant Daniel, etc., que trenquen una mica amb aquesta imatge monumental, però que estan pensades sobretot per reproduir en gravat. I per tant, la composició aquesta, diguem, té un destí molt concret. I per això es crea tota aquesta iconografia. També la postal. La postal tindrà una incidència claríssima. No? Aquesta postal ben coneguda, no?, del Pont Major, del fototip i a Tomes, la trobem amb un punt de vista molt similar
a l'àlbum Roqueta, en el Pont Major, aquí, encara hi havia la Tartana, com a servei de transport, no ha arribat el tren, etc. No? I a part d'això, el que us deia, no? El fet d'entrar a les cases, bé per mostrar doncs, espais diguem, més nobles, o bé per les celebracions, que és el que bàsicament, o en bona part, recollim. També aquesta relació amb la vida quotidiana i amb el treball. No? Això no és un estudi etnogràfic ni té una pretensió d'aquest tipus, sinó que és l'amateur, diguem, que viu aquestes situacions i considera que els ha de fotografiar. Molt diferent d'aquests àlbums que segurament molts de vostès coneixen, comercials, com aquest de Joan Martí, i els esmento per ser els primers àlbums de Girona, són àlbums que tenen una edició, que hi ha un editor darrere, part del fotògraf, que es comercialitzen, etc, que busquen una temàtica molt concreta per representar la ciutat. Ens allunyem molt d'això, o d'aquest àlbum del ferrocarril, no? De 1880, que també mostra tot el trajecte un cop finalitzat la construcció del ferrocarril des de Girona fins a la frontera. No? Per tant, fixeu-vos que són unes làmines molt editades formalment amb una presentació molt concreta i orientades doncs, al comerç. No? I la importància d'aquesta fotografia familiar, per entendre-la més bé, la voldria posar en relació amb altres fotògrafs amateurs de la ciutat. No? Que cadascú té la seva particularitat, per tant hem vist molt la particularitat d'aquest àlbum, no? Però si anem per exemple a Lleó Eduard era dentista, però era germà del gran fotògraf Pau Eduard de Barcelona, dels fotògrafs més importants de finals del XIX, i Lleó Eduard també va estar en empreses fotogràfiques però com a empresari, però també tenia la seva càmera i per tant ens ha portat imatges de la seva casa al Pont de Pedra, aquí a Girona, els interiors, amb aquestes audicions musicals, com que les famílies eren més àmplies, podien fer audicions, no calia organitzar diguem, tantes audicions diguem, escolars, etc. Es podia fer a casa, hi havia públic, o en les excursions i viatges, no? Excursions que es feien pel territori, i aquí tenim una imatge d'un viatge a Roma, però això ja és una altra família, família Carrera, família d'artistes, Joan Carrera de Llunder, que utilitzava, per exemple, la fotografia també per la seva activitat artística, en aquest cas, per la creació d'escultures. Per tant, podem veure com el fotògraf amateur té orientació en funció dels seus interessos, però també fotografiava la seva mare quan estava malalta. No? I no podem deixar d'esmentar Joan Masó perquè va portar el color a Girona, la primera fotografia. Per tant, els amateurs també tenen aquesta inquietud. No són amateurs com ho serem la majoria de nosaltres que fem fotografies, sinó que tenen una implicació amb la tècnica, amb la innovació, etc. Per tant, aquests autocroms dels anys 20, l'any 23, és les primeres fotografies en color a Girona i, per tant, això prové d'un fotògraf amateur que un cop diguem, té accés en aquesta producció comercial, doncs permet elaborar aquestes imatges. Bé, i després quedaria l'aspecte que us deia de l'interès que té per la ciutat, perquè no només hi ha la família, que hem vist la família, principalment perquè una de les coses a destacar és que la Betsy ha fet una immersió que va més enllà de l'objecte i ha intimat amb la família i ha creat diguem un relat que aquí hem vist parcialment però fantàstic, realment ens ha encisat amb aquest àlbum, ens ha ensenyat a valorar-lo, no? Però després jo crec que molts dels que estem aquí estarem d'acord que hi ha interès per totes aquestes imatges de la ciutat, com podem veure aquí que hi ha la inauguració del Lleó, és una fotografia de l'any 15, en commemoració de l'aniversari de la Guerra del Francès, del centenari, que es va inaugurar l'escultura, primer una escultura de cartró-pedra i després la definitiva, o sigui, l'any 9 és de cartró-pedra i la definitiva de pedra ve l'any 15, és aquesta imatge, o veiem el sometent també en aquest acte mateix que va fer un recorregut per la ciutat i amb motiu de la celebració doncs van fer una mica de fressa.
imatges, encara no hem entrat a documentar l'àlbum, per tant hi ha moltes incerteses aquí i haurem de documentar i entendre què és cada cosa, però imatges, en aquest cas, doncs, de la comitiva, sortint de l'església de Sant Feliu, en el que hi ha les autoritats civils, molts militars, no sabem si va vinculat a aquestes celebracions que es feien per fires, tenim moltes imatges d'aquest estil de Sant Narcís, no ho sabem, no ho tenim documentat, però en tot cas és un esdeveniment a destacar, una jura de bandera a la Devesa, al Camp de Mart, on hi havia una activitat militar també, o una imatge d'una nevada que encara no us podem dir si és la de l'any 1906, però podria ser aquí a la vora doncs, del portal de Sant Cristòfol i veient com estava la muralla en el moment. No? Imatges de les escales de la catedral, que si bé l'escenari no ha canviat massa, doncs les escenes sí, i aquestes imatges del bisbe baixant l'escala després d'algun esdeveniment religiós. I aquí és interessant, i també podem agafar-nos el que ens deia la Betsy, que el mateix Camil probablement ha treballat sobre el negatiu per crear una ampliació. Això no és una ampliació que us presento en digital, sinó que és una altra fotografia creada per aquesta fotografia per assenyalar que aquí hi havia el seu pare, l'avi Ventura, no? Que era diguem, un notari, una persona destacada i per tant formava part d'aquestes comitives amb motiu en aquest cas d'una celebració religiosa. Tenim imatges de la plaça Sant Agustí amb les voltes encara inacabades i amb una agrupació de gent que veiem que no són militars amb totes aquestes celebracions militars que es feien i en tot cas aquests tendals així ens fa pensar que probablement aquí es tracta d'una celebració de fires, les fires que se concentraven bàsicament en aquest espai, en aquesta època, i segurament estem amb això. I una imatge molt interessant sobre l'enderrocament de la muralla, que no és una imatge inèdita, perquè en coneixem una reproducció fotomecànica que està a la col·lecció de Botet i Cisó del Museu d'Arqueologia, i per tant quan es va estudiar la muralla vam poder-hi tenir accés, però no havíem vist els detalls, ens havíem perdut moltes coses d'aquesta fotografia. I aquí veiem una de les torres que estava en el baluard del governador, en aquest tram de muralla que es va enderrocar posteriorment a la primera fase d'enderrocament de la muralla del Mercadal, del Pla, que va acabar l'any 8. Per tant, en algun moment, quan el portal d'Álvarez ja estava enderrocat de feia anys, des de l'any 1896. Per tant, en algun moment posterior a aquesta primera fase i anterior al regal dels baluards a la República perquè s'enderroqués i s'acabés d'enderrocar la muralla del Pla, hi va haver-hi aquesta intervenció que és de la continuació de l'enderrocament d'aquesta primera fase i en aquest tram concret del baluard. Aquesta casa que veiem és una casa que estava al carrer Nou, per tant, per situar-vos més o menys on està. Per tant, bé, en aquest cas és una troballa fantàstica per tot el valor documental que té, com tantes fotografies. Hi ha una fotografia de l'enderrocament del pont de l'aigua, el pont major, amb la retirada de l'exèrcit republicà, quan van enderrocar, i fotografies diferents a les que coneixem. Coneixem la DF, de l'agència EFE, que té una d'aquestes imatges, crec que hi ha una altra reproducció, i en aquest cas una fotografia diferent d'aquest espai. No? Per tant, ens queda encara entrar en tot aquesta documentació, en valorar aquestes imatges, i el millor de tot, tot això estarà, com sempre, en línia, obert a tothom, ben documentat, a vegades també amb l'ajuda vostra ho acabem de documentar més bé, i per tant, accés públic i amb la voluntat, no, de la Rosa Maria de compartir això que era privat en l'espai públic. I ja tant com aquesta fotografia, per acabar d'una manera una mica més amable, una festa de primavera, i fixeu-vos que aquí apareix aquí un palet en primer terme, i per tant trenca una mica amb la imatge, però en tot cas li dona aquest punctum, que en diuen a la fotografia, aquest valor afegit que dona atractiu. I al final, poder d'aquí no es veu massa bé, hi ha el terlà, per això és el que ens permet identificar les festes,
de primavera. I bé, amb això em sembla que podríem tancar i en tot cas passo la paraula a en Lluís Esteve Casellas, al cap del servei. Gràcies. Molt bé, no? A mi m'ha agradat molt, no sé. Però jo em sembla que tots els tres que han parlat m'han donat la raó. O sigui que això està bé, això em pot donar la raó, jefe, està bé. No sé si algú vol fer alguna pregunta, allò que tingui curiositat, ara és el moment, si no, després. Nosaltres continuem oberts de dilluns a divendres i en línia 24 hores al dia, 365 dies l'any. Però hi ha una cosa que jo pensava que sortiria i no ha sortit. I és que tu diràs, això ho sabia, però jo no ho sabia, en David no ho sabia, i és molt calent, és calent d'ahir a última hora, i és tan calent que ni tan sols hem pogut posar-hi les fotografies, que també estan a l'àlbum o estan vinculades a l'àlbum. La Fina estava, que treballem nosaltres, estava una mica obsessionada, aquí cadascú té les seves obsessions, és a dir, sí, amb unes fotografies que sortien amb tot un seguit de despatxos, amb prestatges, tots plens de llibres, no? O de, però molts, molts llibres, molts. Era la notaria, però no només era la notaria. Què era? Bueno, que jo sàpiga, l'avi era el notari que tenia, té un nom que jo ara no me surt, es cuida, guardava tots els documents de... Ho tens, ho tens a la punta de la llengua. Era el notari arxiver. Ara, era el notari arxiver, és a dir, però és curiós perquè bueno, tots els notaris estan obligats per llei, no?, a tenir cura dels arxius notarials fins que no passen, és autoritat pública i per tant després han de passar en els arxius públics, però mentre no passen en els arxius públics hi ha d'haver-hi un arxiu de protocols. A Barcelona tenen un arxiu de protocols, l'arxiu a Barcelona tenen, exacte, llavors a Barcelona tenen el seu constituït, no?, però sempre, encara que no hi hagi un edifici constituït, i pot estar repartit, en aquest cas el que no sabem és si estava centralitzat o no, perquè com a mínim hi havia molts districtes, però del districte número 12 ell era el arxiver notari, o el notari arxiver. Jo sé que quan va deixar la notaria, ell va haver de plegar de notari perquè tenia Parkinson. Perquè esclar, el més important per un notari és la firma, i ell va haver de plegar perquè no podia firmar, perquè li tremolava la mà. Vull dir que això també és una d'aquestes coses que... Bueno, ara podem haver d'ajudar tu. Joan, quan es va morir, sé que va passar, o va deixar la notaria, la va traspassar, exacte, al senyor Genover, i després ara ho té... Sí, l'últim que hem anat, l'Estrupà, el senyor Estrupà. Vull dir... La seqüència no la sé, però sí, sí, la necrològica, sí. N'has tirant el fil, sí. La necrològica, sí, sí. Bonaventura... Ah, sí? Ah, jo no la tinc. Ah, ja m'ho ensenyaràs. Bueno. Tot, clar, és que ho teniu tot. És que és això, això és fantàstic, és que això és el interessant i maco d'un, això és el meravellós d'un arxiu, ho entenc. Com l'equip, eh? Però la qüestió és que ens ha fet molta il·lusió, i ha sigut una cosa d'última hora, és a dir, notari arxiver, no? I llavors, quan llegia les notes i tal, dic, ostres, és que entronca amb aquest, diguem, aquesta vocació de custòdia de l'àlbum fins que arriba aquí. No sé si l'Anna vol dir alguna cosa. Sí, no, tan sols reforçar la idea aquesta de que ha estat com un àlbum que ens ha implicat una mica a tot l'equip, en el sentit aquest, la imatge a nivell de la conservació, la imatge a nivell de context, però hem entrat allò, i això te devia ser buscar-m'ho d'enrola. Sí. O sigui, juga tots els aspectes de l'arxiu, la documentació fotogràfica, la documentació escrita, tant de l'Ajuntament, però sobretot de persones, no?, i entitats de la ciutat, que mira, curiosament també en tenim el... També guardem la documentació la aquí, i queda com... Sí.
està com molt entremat. Una cosa que lligava sola. Bueno, això és el principi. Ens explica la ciutat. Sí, només és el principi, perquè a darrere de cadascuna d'aquestes fotografies hi ha un fil per estirar. Per tant, hi ha moltes coses per fer. En la digitalització, igual que hem fet en l'àlbum facsímil, es pot guanyar una mica. Allò que no es pot fer en la restauració, diguem, perquè no es pot tocar, es pot guanyar una mica. No, no és que es puguin fer meravelles, però es poden fer coses. Si no, aquesta... No, perdón, solo quería mencionar algo, perdón, es que eso también es interesante con esto que estaban mencionando del archivo histórico provincial, porque el primer, no estoy segura si fue el primer director, pero uno de los directores de este archivo histórico provincial fue Enric Mirambey, que fue esposo de la hija. Entonces también con que todo se va como entretejiendo con esta historia. Ya, perdón, solo era eso. Això de fer propaganda de la competència, avui ho perdonem. Avui ho perdonem. Només un dubte, amb una de les fotografies que tu, David, has ensenyat. Sí. Que no sé si és la catedral o Sant Feliu de les que has mostrat. Una és la catedral, però l'altra no sé si era Sant Feliu o no. Si podria, la comitiva. Si podria ser les vingudes o de Primo de Rivera o d'Alfons o del Rei, perquè en tot cas les d'Alfons, Botet i Sisó són molt, molt, molt semblants, m'ha semblat. Sí. Bueno, les del rei en tenim de la catedral, però en aquest cas no hi ha el rei. La visita d'Alfons XIII, vols dir. Sí, però Primo, per exemple, sí, va a Sant Feliu i les fotografies... I m'ha semblat... És una hipòtesi, podria ser, sí, perquè hi ha, diguem, una presència militar molt important i, per tant, sí, sí, podria ser. També hi ha qüestions que ho hem fet, per exemple, hem començat a fer-ho molt puntualment, per exemple, amb fotografies de la plaça del Vi, no de l'Aloma, que se l'enganxen l'Ajuntament allà i que sempre és la mateixa façana amb molt pocs canvis, i el que permet la tecnologia és que algunes les hem pogut datar ampliant els cartells de la programació de teatre que hi havia allà. I tu dius, i posa el dia i l'any, i posa el dia, no posa l'any. Però llavors tenim la premsa i ens anem a la premsa i fem aquests creuaments. És a dir, hi ha molta feina per fer, i molta feina per fer que no podem fer nosaltres només. És a dir, hi ha molta gent que a vegades està en línia, hi ha gent que no ha vingut mai aquí, però que són assidus de, o bé del CRI, o bé de les fotografies en línia, de la premsa, de la documentació, que es dedica possiblement a creuar coses. No? Jo que volia dir, abans que la Betxi no fes propaganda de la competència, que tenim el bon rotllo, és que amb tota aquesta qüestió digital s'obren moltes possibilitats. No? I que tant en el que és el Centre de Recerca i Estudis de la Imatge com en l'Arxiu Històric, aquest any no sabem si arribarem o no arribarem, però que entre finals d'aquest any i principis de l'any que ve podem començar a experimentar, que alguna cosa ja s'ha fet, amb algunes solucions d'intel·ligència artificial, sigui per transcriure documentació manuscrita o sigui per indexar de forma automàtica i tractar tot el tema d'imatge. No? Per tant, són uns anys que dius, ui, això tal, no, no, és que això en dos o tres anys no, corre tant, no? A dir, jo, se processa, tu has dit, no? Diu, ara no es processa, no se processava tan ràpid com ara, no? És el tema dels procediments. Ara tot és tan ràpid que en poc temps pot canviar molt. I per tant, aquest àlbum, com tants altres, no àlbums, sinó altra documentació que hi ha aquí, no? Cadascuna d'aquesta documentació obre coses que són impensables ara mateix i que pot venir algú, no? És a dir, digui, escolta, això és tal cosa. I tu dius, ostres, i aquí estem, no? Per tant, família d'arxivers, ja ho veig. Excepte que hi hagi una última paraula per algú, molt benvinguts a un dia que no ha sigut fàcil, perquè hem aconseguit aixecar la tarda. Gràcies per ser aquí i esperem trobar-nos. Ara em sembla que aquest juliol el tenim tranquil, juliol, agost, i a partir de setembre començarem a muntar alguna cosa.
Tot i que no descartem que l'any que ve el juliol puguem muntar algun arxiu a la festa. Ja en parlarem.